señoras, señores, venerables sacerdotes. Estoy, si me engripo o no me engripo. Estoy casi engripado, pero de casi nadie muere. Yo gasto más dinero en medicamentos que en alimentos. Soy un milagro de la medicina moderna. Y el principal milagro es que los médicos que me atienden son buenos y aciertan. Me hacen tomar muchas medicinas, pero aciertan. Me tienen más o menos en vida, que si no fuera por la medicina moderna yo ya no estaría en vida. Me mandan copias de profecías y revelaciones de estas privadas que hay, que ustedes conocen, son muy divulgadas y en general repiten lo mismo todas, ¿no? La de Fátima, la de Garabandal, la Salete, Lourdes, casi todas repiten lo mismo, más o menos, de manera que ya se sabe lo que dicen. Deploran la corrupción del mundo, piden que se haga penitencia, piden que se rece, cosas así, y a veces amenazan con desastres. Una de ellas me parece digna de leer, me la dio un amigo mío que viene a estas conferencias, me copió una profecía curiosa que yo no conocía. Esta profecía está tomada del libro Nuestros Amigos Invisibles, del padre José Fuchs, de la Orden de San Benito, publicada por Lecturas Católicas, octubre de 1968, entrega 654. En su prólogo dice el mencionado autor: este tratadito de los santos ángeles está tomado del cuaderno espiritual que por orden de su confesión, de su confesor, escribía diariamente la sierva de Dios Magdalena de la Cruz, fallecida en 1919 en Múnich, dotada como otros santos del don de ver y conversar con su ángel custodio y los ángeles de su confesor, director espiritual y diversas personas, dejó consignadas en esas memorias cosas muy interesantes que el escritor católico Richter von Lama reunió en un librito que apareció con la aprobación eclesiástica en Baviera. Dice la Sagrada Escritura: tendrás esto por señal, si lo que aquel profeta hubiese vaticinado en el nombre del Señor no se verificare, esto no lo habló el Señor, sino que se lo forjó él por orgullo de su corazón, y así no lo temerás. Desgraciadamente, todo lo que anunció Magdalena de la Cruz se está verificando. Y aquí el fragmento de su profecía que me pone es este: al presente trabaja Satanás secretamente y en oculto en el extravío de las almas. Por de pronto no se levantará ningún segundo Lutero. Ahora está empeñado Satán y trabaja entre los jóvenes clérigos y futuros sacerdotes para hacer vacilar la moral y la fe de estos seminaristas. Negarán y combatirán la existencia de los ángeles, el culto de la Santísima Virgen, y pretenderán considerarla como un agradable sentimentalismo. Considerarán como una afirmación histérica y exagerada la creencia en su pureza inmaculada y su virginidad. El dogma de la Inmaculada Concepción han de considerar como una deificación de la Madre de Dios. Se levantarán sacerdotes, docentes y maestros que en las cátedras hablarán de la demasía en el culto de María y de los santos y dirán a los fieles que se dirijan directamente a Dios y no se entreguen tanto en sus oraciones infantilmente a la intercesión de los santos y de María. Esta lucha sorda y este trabajo secreto de Satanás se ejecuta ya desde algunos años y tendrá Satanás más éxito que en el tiempo de las reformas. Yo leí a un amigo y me dijo: yo eso también lo puedo profetizar. Yo dije: sí, pero no el año 1917, hace más de 50 años que se dijo. Ahora es fácil decir esto porque ahora se ve, está pasando eso. La otra profecía interesante que me mandaron fue un número de la revista Selecciones, donde habla de una vidente norteamericana que se llama Jane Dixon, de la cual yo había oído hablar ya en revistas yanquis,
que es un caso notabilísimo, porque acertó muchísimas veces. Lo más clamoroso fue que aceptó en la elección y el asesinato de Kennedy. Y eso está enteramente documentado porque salió en una revista muchos años antes de que aconteciera. No le pusieron el nombre de Kennedy, pero salió que un presidente de los Estados Unidos no iba a acabar el cargo, pusieron, no dijeron que lo iban a asesinar. Y está en la revista de esas, tenemos el número de la revista del año y todo. Se puede constatar que eso fue dicho mucho tiempo antes. Y así muchas otras cosas acertó esta mujer. Y también erró unas cuantas erró. Predijo una cosa que no se dedicó. Para que yo no sé qué pensar porque es difícil lo que pensar, porque predice cosas banales, triviales, que los santos nunca se metieron en eso, por ejemplo, el resultado de un partido de golf, o quién va a ganar una elección municipal, y cosas así, que son demasiado triviales, y a los conocidos de ella, a todo el mundo los atiende, y les predice cosas de ninguna importancia. Después, en las predicciones para el futuro, pone una predicción rara. Dice que va a aparecer un hombre extraordinario para hacia 1980, y lo describe como describen los católicos, los doctores católicos al anticristo. Que dice ella que ya está vivo, que ya existe, ¿entendés? Y después al final dice que ese hombre va a dar la paz a los hombres de buena voluntad. Y eso es lo que dijeron los ángeles de Jesucristo. De manera que uno se queda asombrado de que después de hacer una descripción, que no puede ser otro más que el anticristo, de un hombre extraordinario, de una sabiduría muy grande, que se va a unir todas las religiones en una y después va a dominar en el mundo, va a gobernar el mundo entero, sale diciendo eso, que es lo que dicen los ángeles de Jesucristo, de manera que uno se queda enteramente dudoso de la inspiración profética de estas señoras. Que actualmente tiene unos 46 años, es casada, católica, una vida muy, muy correcta, pero está asediada por gente que le pide opiniones. Roosevelt le pidió opiniones y, según parece, le dijo el día que iba a morir. También adivinó el día que iba a morir Gandhi y dijo que lo iban a asesinar, cosas así. Hoy tengo que hablar de esta cuestión bien brava de los judíos. Esta clase debe versar sobre la mujer águila, el reino de los mil años y la conversión de los judíos, o sea, sobre Israel. Pues no es posible no haya algo en los libros proféticos sobre los judíos. No es posible estén ausentes del Apocalipsis. Y los materiales están tomados del padre Lacunza Manuel, un jesuita chileno de origen navarro, que es gran apologista de los judíos, tanto que cambió su nombre en Juan Josafat Ben Erra. Los judíos argentinos, a fuer de agradecidos, deberían reeditar la gran obra de Lacunza, Venida del Mesías en Gloria y Majestad, pues no se ha escrito ningún panegírico mejor de la raza judía. Menéndez Pelayo dijo: no tenemos noticias biográficas del singular jesuita desjesuitado por Carlos III y Clemente XIV, lo cual hoy ya no es verdad, pues su vida ha sido averiguada por los historiadores, principalmente Homerly Dupuy y el padre Furlong, que ha publicado 3 artículos sobre Lacunza y los ha resumido en su gran obra reciente, Historia Social y Cultural del Río de la Plata, tomo segundo. En una sesuda nota del tomo cuarto de los heterodoxos, Menéndez Pelayo asevera que Lacunza no fue heterodoxa, ni su libro fue prohibido por milenista precisamente. Muy empeñosamente, en un capítulo entero, Menéndez Pelayo prueba que Lacunza no fue heterodoxo. En su libro sobre los heterodoxos pone un capítulo aparte para probar que no fue herético de ninguna manera. Aquí en la Argentina, un conocido prócer argentino, el presbítero Valentín Gómez, creo que apóstata, escribió un libro diciendo que en el libro de Lacunza hay 135 proposiciones heréticas.
No hay ni una sola. Mene Pelayo dice, tradición antigua y venerable, así de los hebreos como de los cristianos, aceptada y confirmada por alguno de los padres apostólicos y por el apologista San Justino, afirmaba que el estado presente del mundo perecerá dentro del sexto millar. Ningún otro mil, decían en la Edad Media, o sea que la historia no llegará al año 2000. Un mil pasará, pero el segundo 2000 no llegará. Esa es una tradición que dice que la edad del mundo tiene 6000 años, empezando de Adán hasta Cristo 4000 y de Cristo hasta el fin del mundo 2000. No se puede sostener hoy día con facilidad, porque ustedes saben que hoy día los hombres de ciencia le dan al género humano una vida de millones de años, y al mundo más, muchísimo más. De manera que hoy está muy desacreditada esa tradición. Pero, de todas maneras, los argumentos que dan los hombres de ciencia para probar, por ejemplo, que hace 300.000 años apareció el género humano, eso lo dice el famoso catecismo holandés, 300.000 años, dice. Otros dicen 200.000, otros dicen 6 millones, hay una variedad enorme de los hombres de ciencia. Los argumentos en que se apoyan son muy deleznables porque no se puede averiguar, es una cosa que no se puede averiguar, porque no hay rastros, simplemente. Seguían por rastros geológicos muy dudosos. Pero, en fin, yo no me hago muy fuerte en esta tradición de los seis millares y después del millar siguiente de prosperidad, porque veo que sería ridículo delante de la gente científica. Para ellos, es decir, para los santos padres, los seis días del Génesis eran a la vez que relato de lo pasado, anuncio y profecía de lo futuro. En seis días había sido hecha la fábrica del mundo, y 6000 años habría de durar en su estado actual, imperando después justicia y bondad sobre la tierra y siendo desterrada toda prevaricación. Esos son los 1000 años de prosperidad que se llaman el reino de los 1000 años o el milenio. Este séptimo millar de años llámase comúnmente el reino de los milenistas o quiliastas. Quiliastas son los milenistas carnales, y milenistas o milenaristas, como dicen casi todos hoy día, por el gusto de añadir una sílaba a una palabra que ya es bastante larga, son los milenistas espirituales, porque hay que distinguir mucho entre esas dos gentes que son diametralmente opuestas. Los milenistas carnales son una herejía de un judío querinto que apareció en el primer siglo de la Iglesia y creció mucho hacia el siglo IV. Y los milenistas espirituales son los santos padres de la Iglesia. Todos los primeros santos padres de la Iglesia creían en este reino de prosperidad después de la segunda venida de Cristo. Este séptimo millar de años. San Jerónimo, sobre el capítulo 20 de Jeremías, no se atrevió a seguirla ni tampoco a condenarla a esa opinión, ya que la habían adoptado muchos santos y mártires cristianos, dice San Jerónimo, y a cada cual les licito seguir su opinión. Lo que desde luego fue anatemado es la sentencia de los milenistas carnales, o quiliastas, o querintianos, que suponían esos 1000 años habían de pasarse en continuos convites, francachelas y deleites sensuales. Hasta aquí Menéndez y Pelayo. Pero hay que notar, la herejía del judío Querintos no fue condenada tanto por los deleites sensuales, que nunca he podido averiguarlos, pues los santos padres no los copian, mas simplemente se ponen furiosos contra ellos, especialmente San Jerónimo, sino principalmente porque judaizaban, poniendo en los 1000 años del reino de los santos, con Cristo, la venganza de Israel, el dominio de los judíos sobre todos los pueblos del mundo, la restauración del templo de Jerusalén, el culto, ceremonias, el pontífice y los sacrificios de animales, en lo cual infelizmente cae también Manuel Lacunza en parte, disputando que puede haber a la vez en aquel siglo dichoso sacrificios de animales por un lado y el sacrificio de la Eucaristía por otro. Menéndez Pelayo se equivoca además en dos puntos. Uno, que Lacunza se ahogó en un lago del Alta Italia, ya que lo encontraron muerto en el arroyo Santerno, que pasa por Imola, cerca de Bolonia.
muerto muy probablemente de apoplejía a los 70 años. Y otro mayor error que la primera y mejor edición del libro de Londres la hizo el famoso marqués de Mora, volteriano, José Joaquín de Mora, al cual hizo una biografía el padre Luis Coloma, lo cual prueba que él no la vio, pues si hubiera leído el prólogo, hubiera visto que era un argentino. Este es el libro de La Cruza, editado por Belgrano, tiene 4 volúmenes así, de unas 400 páginas cada uno, y el prólogo de Belgrano es muy hermoso, no lo firmó Belgrano. El editor a los americanos. La obra titulada La venida del Mesías en gloria y majestad, escrita originalmente en lengua española por el americano ex jesuita, abate, don Manuel Lacunza, bajo el nombre de Juan Josafat Benerra, hebreo cristiano, se ha esparcido manuscrita por las provincias del Río de la Plata con tal aprecio y elogio de los literatos que han podido leerla, cual corresponde a un parto extraordinario del ingenio, en que a un tiempo se ven brillar la competencia, la claridad, la solidez y la novedad. El crédito bien merecido de la obra que de aquí ha resultado ha hecho desear su impresión con ansias tan vivas como lo ha sido el sentimiento de no poder verificarlo en la capital de Buenos Aires, nuestra amada patria, a falta de prensa competente. Esto no lo vio Menéndez y Peralta este tomo, porque entonces hubiese visto que no podía ser José Joaquín de Mora el que hizo esta edición. Las críticas circunstancias del tiempo en que se ha conocido el mérito de esta obra singular no hubieran impedido a los muchos apasionados que ya tiene procurar su impresión en reinos extranjeros, si al mismo tiempo que lo intentaban no hubiera llegado de Europa un sujeto de carácter e inteligencia, asegurando haberse ya impreso en España en la isla de León, o sea en Cádiz. Esta plausible noticia que hizo desistir de la empresa meditada, al paso que las avivó, mortificó no poco las esperanzas de adquirirla, pues hechos luego al efecto por varios rumbos los más vivos encargos, jamás se recibió otra contestación que la de no haber noticia de semejante obra. En esta incertidumbre, y cuando casi se hacía creíble alguna equivocación en la noticia recibida, aparecieron remitidos a la Biblioteca Pública de la capital, Buenos Aires, por el vicario general castrense del Ejército Oriental, don Bartolomé Muñoz, 2 tomitos a la rústica, que sólo comprendían la primera parte y algo de la segunda de la obra. Después da noticias de esta obra de Cádiz, que salió poco antes de la de él, de la de Belgrano, menos de un año antes, que no tenía año ni lugar de impresión, y era sumamente incorrecta. Dice que era mejor no tener esta obra, no tener ninguna obra, que tener una obra de esta manera, porque dice, no solo la mala puntuación y mala ortografía lo que la hace trabajosa y fastidiosa su lectura, la repetida falta de períodos enteros y trueque de palabras es principalmente lo que la hace insufrible, siguiéndose de esto necesariamente, que unas veces se lean despropósitos y no pocas proposiciones erróneas y aún heréticas, afirmándose de Jesucristo lo que corresponde al anticristo y viceversa. Está en la Biblioteca Nacional todavía esta obra regalada por Bartolomé Muñoz, que tiene siglo y medio. Principiaba a tratarse de esto con el mayor empeño cuando he aquí que inesperadamente me veo en la necesidad de pasar a la corte de Londres. Desde el punto que resolví mi viaje a este destino, resolví también hacer a mis compatriotas el servicio de imprimir y publicar una obra. La publicó a sus expensas, le costó mucho a Belgrano, que aun cuando no hubiese otras, sobraría para acreditar la superioridad de los talentos americanos. Al mismo tiempo que la suma sandez de un señor diputado español, europeo, que en las Cortes Extraordinarias instaladas en la isla de León, de Cádiz, se hizo distinguir con el arrojo escandaloso de preguntar a qué clase de bestias pertenecían los americanos, o entre qué clase de ellas se le podía dar lugar. Entonces dice que le consiguió de un amigo una copia bastante correcta, que fue de un dominico llamado Guerra, se la dio, y se fue, la llevó a Londres, cuando ya estaba traducida a todas las lenguas europeas, y aquí en Argentina habían corrido muchísimos resúmenes y manuscritos de la obra,
muy defectuosos por regla general. Y dice, apenas acababa de escribir y sin salir a luz, se halló traducida en todas las lenguas cultas de Europa, como afirma don Nicolás de la Cruz en su viaje de Italia a tomo quinto. Me remito enteramente al juicio del abate don N. de N., también americano, quien la tradujo a la lengua latina. Es decir, es un sacerdote mexicano que firmó Christophilus Tocaltiquenus, se llamaba Narciso González. Después otro mexicano la tradujo al latín también, que se llamaba Juan Maneiro. Espero que mis amados compatriotas reciban con aprecio este mi servicio, en que a más de la utilidad común se interesa tanto el honor y crédito de los americanos. Vale. En efecto, como se sabe ahora, Manuel Belgrano fue el editor. Es una obra argentina más que chilena. Antes de ser impresa, llegó aquí en copias manuscritas resumidas y algunas muy estropeadas, que fueron propagadas por Monseñor Bartolomé Muñoz, confesor del ejército uruguayo, y refutadas agriamente por Dalmacio Vélez Baigorri, padre de Dalmacio de Lezarza. Sin leer los historiadores, no puede uno imaginar la conmoción que produjeron en la Argentina y en México y en toda Sudamérica las copias manuscritas del libro de Lacunza, defectuosas muchas de ellas. Prácticamente toda la Argentina culta se dividió en dos partidos, pro y contra Lacunza, y el libro ya había sido traducido al italiano, francés, alemán y latín antes de ser publicado. Una cantidad de hombres notables de nuestro país se hicieron milenistas. Belgrano, San Martín, probablemente, Bartolomé Muñoz, Juan Ignacio Gorriti, Castro Barros, hasta Sarmiento se hizo milenista, parece. El sacerdote apóstata Valentín Gómez escribió que había en Lacunza 135 proporciones heréticas, no hay una sola. El tucumano Juan José Villafañe, que era un jesuita que volvió a la Argentina cuando Carlos III les dio permiso para volver a sus países, recorrió la Argentina hablando contra Lacunza. Fue a Santiago de Chile, donde se peleó con los parientes de Lacunza, y escribió contra él un enorme mamotreto que no se publicó nunca y se ha perdido. Y muchos escribieron aquí contra el libro de Lacunza y también algunos en favor. El disparate mayor que hay en Lacunza es esto que he dicho, el destino de los judíos de dominar al mundo entero. Menos mal que los convierte primero, que de no se convertiría él en un vulgar redactor de la revista judía Comentario. El acuerdo mayor y el acierto mayor que hay en él es la elucidación de la mujer águila, emblema que aparece en el capítulo 12 del Apocalipsis, y conocéis todos por el cuadro de Murillo y todos los cuadros de la Inmaculada que se pintaron en España. Una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, no calzada de luna, como dicen, con una diadema de 12 estrellas sobre su cabeza. Es una mujer que va a dar a luz, y hay un dragón rojo con 7 cabezas diademadas y 10 cuernos, que quiere tragarse al hijo en cuanto naciera. Nació un hijo varón, o como dice el texto griego, un hijo, una cosa varona, y Dios, Arsena, el neutro de Arsen, varón, como si dijéramos algo que es varón, al cual Dios lo arrebata a su mismo trono, pues va a regir a todas las gentes con barrote o garrote de hierro. Y la mujer huyó a la soledad para pasar allí 1260 días. Y el dragón luchó con San Miguel, que es el ángel guardián del pueblo judío según Daniel, y fue derrotado, y con su cola barrió la tercera parte de las estrellas y las echó sobre la tierra. O son demonios o son doctores de la fe, que en la Sagrada Escritura son llamados estrellas muchas veces. Y siguió persiguiendo a la parida, mas Dios le dio a ella 2 alas como de águila, y voló al desierto para ser alimentada por Dios 3 años y medio. Y el dragón le escupió un aluvión de agua para tragarla, pero se abrió la tierra y tragó al río. Y se enfureció el dragón y dio la vuelta para hacer la guerra a sus otros hijos. Y de allí se paró a la orilla del mar,
y miró el mar, y de allí hizo surgir al anticristo. El mar es la representación del mundo en la Sagrada Escritura. Una bestia informe que tenía como él 7 cabezas y 10 cuernos, pero las diademas estaban sobre los 10 cuernos y no sobre las 7 cabezas. Detalle raro. Bonito argumento para un filme de fantasciencia. Esta mujer es evidentemente un emblema o signo. Señal grande, dice San Juan. ¿Quién es ella? Como el varoncito, indudablemente es Cristo, porque dice que fue puesto a la derecha de Dios Padre y que va a gobernar todo el mundo con cetro de hierro. Solamente puede ser o la Virgen Santísima, o la Iglesia, o Israel. Todos sabemos no puede ser María Santísima, porque no le pegan ni con cola las extrañas aventuras que de ella apunta aquí el profeta. Por más que la Santa Iglesia ponga esta perícopa en la misa de la Inmaculada Concepción, es lo que llaman interpretación acomodaticia. Algunos, como Birham en su Vida de María y Urs von Balthasar en su obrita Córdula, aplican este lugar a María Santísima, con evidente equivocación o abuso. No se puede aplicar sino metafóricamente o en forma acomodaticia a la Virgen Santísima, porque no le pasaron todas estas cosas de ninguna manera, todas estas cosas que dice el profeta. Será la Iglesia, lo dicen muchos, unos la Iglesia de los primeros siglos, otros la Iglesia de los últimos siglos. La primera interpretación la deshace fácilmente el padre Lacunz. La segunda, la Iglesia de los últimos tiempos, está más cerca de la verdad, porque es del todo evidente que esta visión es parusíaca. Es decir, se refiere a los últimos tiempos. A saber, dice que el coso varón va a regir a la gente con cetro de hierro, y eso lo hará Cristo solamente en su segunda venida en gloria y majestad, y ni antes ni después. Sale 2 veces la cifra del anticristo, 1260 días y 3 años y medio, que será el tiempo, o 3 años y medio, que será el tiempo de su reinado nefando según Daniel. Este tiempo parusíaco, que está 2 veces en Daniel y 5 veces en San Juan, dice en el Pasmarote de Aló y su discípulo von Sirven, que representa toda la duración del mundo. Esta manera de interpretar es la que burlaban los antiguos con la frase «quidcunque traitur ad quodcunque», es decir, quiere decir cualquier cosa puede representar cualquier cosa, se puede arrastrar a representar cualquier cosa. Esa frase es literal, sale, San Juan la pone de todas las maneras posibles para que entendamos que es literal. Pone 1260 días, pone 42 meses y pone 3 años y medio. Es el tiempo del reinado del anticristo. Y está en Daniel esa misma frase. Cuando Daniel hace también una profecía del anticristo, pone también esta misma duración. Pone un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y tercero, dice que cuando no puede hacerle nada a la Iglesia, en ese supuesto, en el supuesto que sea la Iglesia, se va a hacer guerra al resto de sus hijos. ¿Qué resto? No puede ser la Iglesia. Si es la Iglesia, son todos sus hijos juntos. Si es la Iglesia, no hay un resto de cristianos por un lado y por otro lado la Iglesia. De manera que no puede ser la Iglesia en los últimos tiempos tampoco. Es Israel, como prueba fehacientemente Lacunz, en una larga y profusa disertación. Lacunz no sabe escribir bien, es demasiado minucioso, cansador, explica demasiado las cosas. Por eso digo profusa disertación. Pero no es todo Israel, sino solamente el Israel convertido de los últimos tiempos, porque el Israel actual es protero, no da a luz a Cristo. Pero no es todo Israel. Israel dio a luz a Cristo, primero físicamente por medio de María Santísima, que al fin fue israelita. Scibus sum patres nostris et Christum secundum carnem, dice San Pablo. De los judíos son nuestros padres y Cristo según la carne, y María Santísima también. Después, en los últimos tiempos, lo dará a luz espiritualmente, concibiéndolo en su corazón por la fe, y después profesándolo Hijo de Dios y Mesías, públicamente, lo cual es darlo a luz. Y aún quizás por esto, por ser nacimiento moral y espiritual, pone el texto ese curioso solecismo
hijo en género masculino y varón en género neutro, porque la conversión de los judíos no es una cosa del cuerpo, sino del ánimo, del neuma, que es neutro en griego. Y hoy día hay muchos judíos que han empezado a concebir a Cristo, aunque no lo dan a luz porque no admiten la iglesia. Hay muchos judíos, entre ellos algunos famosos como Berson y Sherry Nash, y ese otro que escribió la vida de Bernardita, el romance de Bernardita, no me acuerdo cómo se llama, los griegos, que han empezado a decir que sí, Cristo era el Mesías de los judíos, que sus padres se equivocaron, que hicieron un crimen, que lo mataron. Pero no suelen entrar en la iglesia, rechazan la iglesia, dicen que ellos son crísticos, no son cristianos, sino crísticos. Admiten a Cristo, pero no entran en la iglesia ni se bautizan. Berson se bautizó cuando estaba por morir, se hizo bautizar antes de morir. Después de lo cual, después de darlo a luz, y por eso mismo sufrirá furiosa persecución del demonio y le sucederán algunos percances tremendos, oscuros para nosotros. Por ejemplo, tendrá que refugiarse en el desierto, o sea, en la soledad, quizás porque será odiada por los otros judíos inconversos, por los neopaganos, idolatrantes del anticristo, y quizás por los mismos cristianos viejos, es decir, por todo el mundo. Y segundo, el diablo enviará contra ella la nueva Israel ya bautizada, un río impetuoso que será tragado por la tierra. ¿Será ese río la persecución de Hitler, que amenazó barrer con los judíos, como me dice un judío converso conocido mío? No lo creo. Hitler no persiguió a los judíos conversos solamente. Entonces el dragón, cansado de perseguir a los judíos, que de cabezudos que son capaces de cansar al mismo diablo, da la vuelta y se va a combatir a los restantes que son de su linaje de ella. Dice el profeta, que no pueden ser sino los cristianos fieles. Fieles sí, pero bastante ablandados en comparación con estos cristianos nuevos, estos convertidos. ¿Convertidos por quién? Por Elías. Y mientras los cristianos son convertidos por Enoch, decían los padres antiguos, sosteniendo que Enoch y Elías, que en la Sagrada Escritura dice que no murieron, son reservados no se sabe dónde, para el fin del mundo, para que vengan a predicar a la gente el fin del mundo. Y que Enoch va a predicar a los gentiles y Elías a los cristianos. Hasta que el anticristo los mata a los dos. Yo no sé, pero Suárez y Belarmino, grandes teólogos, dicen que esto es de fe o casi de fe. Próximo fide. Es decir, que Enoch y Elías no han muerto y vendrán en los últimos días y son los dos testigos que salen en el Apocalipsis. Sale una historia de dos testigos que predican y hacen milagros y duran también 3 años y medio y son muertos por el anticristo y después resucitan. Los modernos casi todos rechazan esto por demasiado raro. Dicen que eso es alegórico, que significa el Antiguo y el Nuevo Testamento, o bien que significa dos órdenes religiosas que van a salir en los últimos tiempos, o lo que sea, que no es la persona de Enoch y la persona de Elías. Les parece muy raro eso, realmente es raro. Después de esto que llama San Juan un signo magno, pone el surgimiento de las dos bestias y su triunfo en el mundo. Las dos bestias son el anticristo y el falso profeta. Y las 7 plagas y la visión de los 144.000 vírgenes, la caída de Babilonia, la batalla de Armagedón y el reino de 2000 años. Es decir, la consumación violenta de la historia, el advenimiento de la suprahistoria, de lo cual tengo que hablar en la clase próxima, si Dios quiere. Si esta visión representa la conversión de Israel, como lo creo, entonces quedaría resuelta una vieja discusión sobre la profecía de la conversión de los judíos por San Pablo. ¿Dónde se ubicaría ella? ¿Antes del anticristo, durante el anticristo o después del anticristo? Algunos santos padres, a los que llamaremos medio en broma antisemitas, opinaron que los judíos se adherirían al hombre de pecado como su guardia de corte, el cual sería un judío de la tribu de Dan, que les reconstruiría su religión y el templo de Jerusalén. Y recién después que Cristo hubiese derribado y sepultado en el abismo del anticristo, se convertirían, conforme a aquello de Isaías, de Zacarías, mirarán a aquel a quien traspasaron. Y eso no todos los judíos, sino unos pocos, dice San Gregorio el Magno.
lo cual no tiene ni pizca de gracia ni tenía por qué San Pablo llamarlo misterio grande. No, en la narración del profeta la mujer águila aparece y es perseguida antes del anticristo y de su triunfo, o durante él. Por tanto, los judíos se convertirían o estarían convirtiéndose antes del gran presidente de Europa y emperador del mundo. El cardenal Louis Guyot, el teólogo más eminente de nuestros tiempos, hace cerca de 50 años dijo que la conversión de los judíos estaba cerca, o por lo menos estaba encaminada, pues los judíos se habían reunido en nación en virtud de la enmienda Balfour y la empresa Herzl, el que es fundador del sionismo. No se puede concebir la conversión en masa de los judíos en dispersión si no se reúnen antes en una nación, dijo con razón el cardenal Guyot. Se equivocó aparentemente, pues el nuevo Estado de Israel, surgido de un modo no exento de maravillas ni de crímenes, no piensa ni por sueños convertirse al cristianismo, pues se ha revelado una nacioncilla socialista, belicosa y atrevidaza, como se ve por el caso Eichmann, secuestrado en Argentina por el gobierno israelí para darle la muerte. Violaron la soberanía argentina, la cual por otra parte está ya tan violada que debe estar violeta. La verdad es que si la Argentina hubiese hecho eso en Israel, por ejemplo, secuestrando a Nazar Barnett, que vive opulenta, que vive opulentamente en Jerusalén con dinero robado al Banco Nación, yo me hubiera malignamente alegrado, por lo cual no tengo derecho a indignarme mucho del otro secuestro, que muestra simplemente que ellos son más decididos que nosotros. Véase lo que dijo, por ejemplo, hace no más de 15 días, el jefe virtual de Israel, o sea, el tuerto Moshe o Moisés Dayan, a un reporter yanqui del Express. Salió en primera plana del 9 de mayo. Dijo Dayan, el guerrero, el caudillo este, en nuestra historia antigua, en la época de la construcción del templo por David y Saúl, es un error, debe decir Salomón, los judíos no eran religiosos, se casaban con no judías. La madre de David era moabita. Yo no soy religioso, no como comida kosher, pero pienso que soy un buen judío, porque hablo la lengua judía y peleo por un Estado judío. Este Estado no está fundado sobre una idea religiosa, sino sobre la idea de nación. Voy a interrumpir unos minutos, con su permiso. Pero pudiera ser que Guyot acabe estando en lo cierto, pues si el actual reino de Israel, o sea república, no ha reunido a todos judíos, ni con muchos, pudiera ser que fuese el cristalito catalítico de la precipitación de toda la masa, es decir, que con el tiempo se reuniesen todos. Hay que esperar a ver qué pasa. Si Ben Gurión, que estuvo entre nosotros hace poco, ha leído 5 veces el Quijote, cosa que no creo, pues lo habría leído más que yo. Cierto es que no ha leído ni una vez el Evangelio, el cual es necesario para entender el Quijote. La profecía de San Pablo es demasiado conocida y asaz clara para explicarla ahora, y no hay tiempo tampoco. De esa profecía, esta visión de San Juan, de la mujer águila, sería una composición plástica, y las dos, que son una, resuelven también otra disputa patrística enojosa, a saber, ¿cuántos serán los judíos que se convertirán? Si acaso un tercio de los judíos, de acuerdo a un texto de Zacarías, o la mitad, como calcula San Agustín, o todos o casi todos, como piensa Lacunza. De las dos profecías, que son una sola, parecería inferirse que son la mayoría, por lo menos. El texto de Zacarías dice así, hablando de Israel, que acababa de venir del destierro de Babilonia: despierta espada sobre mi pastor y sobre el hombre que es mi amigo, dice el Señor de los ejércitos.
hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Y volveré mi mano hacia los pequeños, y esto pasará en toda la tierra. Dos partes serán dispersadas y perecerán, la otra tercia parte quedará. Como hablan los judíos, suponen los intérpretes que una tercera parte de los judíos se va a convertir. Y llevaré la tercia parte por fuego, y la quemaré como se quema la plata, y la probaré como se prueba el oro, y llamará mi nombre y la escucharé. Diré, mi pueblo eres tú, y ella dirá, Señor Dios mío. La profecía de Zacarías es muy oscura y enredada. Una cosa es clara, y es que predice el arrepentimiento y la restauración de Israel, entremezclando tres o cuatro lugares en que claramente predice a Cristo. Por ejemplo, el lugar ese en que dice, he aquí que Jerusalén, he aquí que viene tu rey, manso y pacífico, montado sobre una asna y sobre el pollino hijo de la asna, que se verificó en la entrada de Cristo el día de Ramos. Los exégetas, siguiendo a San Jerónimo, se esfuerzan por aplicar el vaticinio a la iglesia. No se puede totalmente. La Cunza hace saltar esta interpretación forzada. Muchas expresiones son netamente escatológicas. Incluso hay una especie de retrato del anticristo. También se resuelve la tan traída y llevada cuestión judía. Algunos pretenden que no existe la cuestión judía. Si son ciegos o tontos o demasiado vivos, no sé. Ahí tienen un reciente libro del comunista José Sebrelli, La cuestión judía. El mismo título del comunistarca Carlos Marx, La cuestión judía. Y entre medio de los dos hay dos docenas de otros libros de lo mismo, de los cuales los mejores que conozco son los de Belloc, de Jews, o sea, los judíos, y de Menviel, el judío. Existe la cuestión judía, y no existe la solución, aquí por lo menos. La solución es difícil y está entre estas dos soluciones extremas, la de los semitófilos y la de los antisemitas. La de los filosemitas o semitófilos pretende que los cristianos deben ponerse debajo de los judíos, que son más inteligentes y más religiosos que nosotros, lo cual, si la Cunza no lo dice, le pasa raspando. La verdad es que de los judíos podíamos tomar varias lecciones. Es un pueblo fuerte para el bien y para el mal. Pueblo de nuca tiesa, lo llama la escritura. No son ellos los que han inventado el tango. Es un pueblo duro, porque ha soportado largamente la adversidad. Es un pueblo fiel a su tradición y a su sangre. Ya no podemos llamarlos pérfidos el Viernes Santo. Oremus et pro perfidis judeis, decíamos antes. Oremos por los pérfidos judíos. Lo sacó el Papa esto. Eso lo hizo la Iglesia durante 10 siglos, no porque no fuera verdad, sino porque ahora nosotros somos más pérfidos. Pérfidos siguen siendo, pues esa palabra latina no significa traidores, como ahora en castellano, sino que no tienen y no aceptan la fe, que resisten la fe en Jesucristo. Perfidus en latín es casi sinónimo de infidus, es decir, infiel. En el libro de la Cunza, así como hay dos disparates, hay un hallazgo insigne. La inteligencia de las antiguas profecías sobre Israel, Isaías, Jeremías, Zacarías, Amós y Oseas, que constituye un verdadero descubrimiento. Veámoslo brevemente. Esto es lo que dice Medel Pedallo, que hay cosas nuevas en la Cunza, pero son cosas nuevas que vienen no del afán de novelería, sino del talento de la Cunza. Descubrió cosas en la Sagrada Escritura. Estas profecías del Antiguo Testamento son muy enredadas. Isaías principalmente, que está todo desordenado. Y para mejor, ahora han salido diciendo que hay dos Isaías y que ninguno de los dos se llamaba Isaías. La exégesis antigua lo arreglaba muy barato. Todo lo que fuese promesas espléndidas de Dios a Israel, las aplicaban a la Iglesia. Y si eran demasiado sublimes, a las almas salvadas en el cielo, la Iglesia triunfante, y la cusicusa, más o menos, a la vuelta de Israel de la cautividad babilónica, y todo lo que fuese reprensión, recriminación, increpación o improperio, lo aplicaban a los pobres judíos actuales, o sea, a los pérfidos judíos.
y para eso interpretaban literalmente cuando les antojaba, o bien alegóricamente cuando les antojaba. La acusa los disculpa diciendo que tenían otra cosa que hacer, estaban lejos de los últimos tiempos. Es decir, los intérpretes antiguos lo que tenían que hacer era edificar la iglesia, la cristiandad europea. Eso les preocupaba y los últimos tiempos no preocupaban absolutamente nada, o muy poco. Los otros, los antisemitas, ya lo saben ustedes, profesan que la solución es exterminar al judío. Non ti curar vilorma, guarda y pasa. No te preocupes de ellos, mira y pasa. La Cunza da una clave para entender a los profetas antiguos y aún para ordenarlos. Dice que Dios contempla a Israel en cuatro momentos diferentes. Primero, como la esposa de su adolescencia, el pueblo elegido, cuidado y protegido por Dios desde Abraham hasta Cristo. Segundo, como la esposa infiel, arrojada ignominiosamente por el marido a causa de sus adulterios, los cuales culminaron con el asesinato del Mesías. Adulterios, dicen los profetas, a la idolatría de Israel. Tercero, como la esposa arrepentida después de un castigo implacable que ha durado 20 siglos. Cuarto, como la esposa restituida, halagada y enjollada más que antes, al final de todo. Y lo prueba la Cunza con infinitos textos. Por ejemplo, Ezequiel, capítulo 20, versículo 33. Vivo yo, dice el Señor Dios, que en mano fuerte y en brazo extenso y en furor vivo reinaré sobre vosotros. Y os seduciré de entre los pueblos y os congregaré de las tierras en que estáis dispersados. Se refiere a los últimos tiempos porque no estaban dispersados cuando Ezequiel profetizaba. Habían vuelto del cautiverio babilónico, estaban todos reunidos en Palestina. Pero tanto Ezequiel como Zacarías, como Isaías, los ven dispersos por todo el mundo, como están ahora. Y os conduciré al desierto de los pueblos, y allí juzgaré con vosotros cara a cara, como contendí en juicio con vuestros padres, en el desierto de la tierra de Egipto. Así os juzgaré, dice el Señor Dios, y os sujetaré a mi cetro, y os traeré en vínculo de pacto, en olor de suavidad os recibiré, cuando seduzca de las tierras en que estáis dispersados, y os santificaré ante los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy el Señor Dios, cuando os introduzca en la tierra de Israel, en la tierra por la cual moví mi mano para darla a vuestros padres, y allí os recordaréis de vuestras vidas y de todos vuestros crímenes, con los cuales os habéis maculado, y os disgustaréis de vosotros mismos por todas las malicias que habéis hecho. Y sabréis que yo soy el Señor Dios, cuando os beneficie por amor de mi nombre, y no según vuestras vías malas, ni según vuestros crímenes pésimos, oh casa de Israel, dice el Señor Dios. En cuanto a la esposa, primero escogida, después infiel, después arrojada y al fin reconciliada y colmada, sale pilas de veces en Isaías y en Jeremías. Por ejemplo, en el 54 de Isaías, porque como mujer abandonada y triste en su espíritu te llamó Dios, echada desde la juventud, dice el Señor Dios tuyo. Así me habré como en tiempo de Noé, al cual juré, no mandaría nunca más las aguas de Noé sobre la tierra. Así juré contigo, contigo no me airaré más, ni nunca más te increparé. De ese modo se entiende el Antiguo Testamento. Tiene razón la Cunza. Pero las promesas de espléndida restauración de Israel, tan espléndidas que a veces parecen andanzadas, ¿cuándo se han cumplido? Nunca se han cumplido, ni antes ni después de Cristo. Por tanto, se han de cumplir en el futuro. Dios no es andaluz. ¿Cuándo? Después de la parucía en el reino de los mil años. Pues la Cunza es milenista. Pero la solución del llamado problema judío es compleja, porque hay judíos buenos y hay judíos protervos, y tanto San Juan como San Pablo hacen esta distinción, y ustedes han visto que el profeta también lo hace, Dios los increpa por sus crímenes y les promete que los va a restaurar. San Pablo, por ejemplo, los llena de alabanza por un lado y de improperios por otro lado. Yo soy de la sangre de ellos y también Cristo, dice San Pablo.
Y por otro lado, vosotros sois insoportables, sois odiosos al mundo entero. En cuanto a la protervia judía, hoy en día es conocida y replicada hasta de sobra. Hay un libro reciente, Complot contra la Iglesia, firmado Mauricio Pinay, pero en realidad hecho por un equipo de sacerdotes durante el concilio, en dos tomos, que no es más que una recensión de todas las pellejerías, tropelías y herejías perpetradas por los judíos en la cristiandad, que comienza con el comunismo y la masonería. El libro comienza, pero después retrocede hasta los primeros siglos de la Iglesia y hace ver que muchísimas herejías, si no todas, han sido o creadas o ayudadas por los judíos. Y termina con el actual acercamiento amistoso judeo-cristiano, que estima Filfa. El mismo padre Benviel en su libro amontona otra clase de injurias, incluso los pasajes del Talmud brutales y criminales contra los cristianos. No es de extrañar, pues, que el bondadoso San Juan llame a los judíos pérfidos sinagoga de Satanás. Don Roberto Oleja Vesca da esta solución. No hay que distinguir entre judíos y cristianos, sino entre hombres honestos y deshonestos. Los honestos para abrazallos y los deshonestos para lanzallos, como decía San Ignacio. Pero no sirve, aunque desde luego es verdad, porque los judíos honestos, cuanto más honestos son, odian más al cristianismo. Y los cristianos honestos, cuanto más honestos son, odian más al judaísmo. Y así, un Kidam compuso el epigrama siguiente. Cuando un judío es bueno, odia al cristiano, porque su fe hace a Cristo un impostor. Cuando un judío es malo, es mucho peor, porque es ateo o maometano. Y así, si es bueno o malo o regular, nos odia en una u otra circunstancia. Y al cristiano lo trata de embromar aquí y en Norteamérica y en Francia. Porque es verdad, los judíos religiosos profesan el Talmud, al cual lo tienen en más honor que la Biblia. Y el Talmud está lleno de cosas tremendas contra los cristianos y contra el mismo Cristo. Cosas increíbles, que ellos las suprimen naturalmente cuando traducen el Talmud en las naciones cristianas, como esta traducción reciente que han hecho. Se guarda muy bien de poner, por ejemplo, que todo cristiano es un bestia y el que lo mata no hace un delito, sino que hace un acto agradable a Dios, una cosa que ponen, por ejemplo. Y otra, hay una vida de Jesucristo infame ahí, que se llama el Toledot Jesús, que ni siquiera la imprimen en hebreo, sino que ponen una señal para que los rabinos la aprendan de memoria y los cristianos no la puedan ver. Sin embargo, han llegado a averiguar todas esas cosas los cristianos. De manera que si son religiosos, a no ser que sean de una secta de la cual es Martín Buber, que es piadosa y parece decente, una secta pequeña que hay en Rusia y en Alemania, pero si son religiosos son talmudistas, y si son talmudistas odian el cristianismo, y si no son religiosos son ateos y odian a todas las religiones. La solución es compleja. Hay que odiarlos y amarlos a la vez. Odiarlos por amor, dice Membiel. La solución la da San Pablo en un texto oscuro, Romanos 11:28. Según el Evangelio son enemigos por vosotros, según la elección son queridísimos por los padres. Luego, enemigos queridísimos, paradoja. Según el Evangelio son enemigos porque son adversos al Evangelio. Y está lleno San Pablo de imprecaciones contra los judíos protervos. Pero son queridísimos a causa de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas y el mismo San Pablo, que son también padres nuestros, y la Virgen Santísima y Jesucristo. No hay guerras más duras que las guerras entre hermanos. La Iglesia actuó esta solución en los siglos cristianos, defendiéndose ella con medidas que hoy nos parecen duras de las acechanzas judías, que Membiel enumera per longum et latus, pero por otro lado los defendía de la brutalidad de la plebe y los malos reyes, llegando en algunos casos a favorecerlos y aún preferirlos, pero todo su hipo estaba en convertirlos.
Algunos reyes cristianos, incluso San Eduardo el Confesor de Inglaterra y los reyes católicos de España, los expulsaron de sus reinos, en masa, lo cual hoy nos parece duro e injusto, pero alegaron que ellos producían demasiadas perturbaciones. Ellos, los reyes, sabrían cuál era su deber. Lo positivo es que eso hoy día no se puede hacer. Hitler intentó hacerlo y dio de cabeza contra la pared. Ellos habrán sido Caín, pero Dios prohibió que se matara a Caín. En la profecía de Zacarías se dice: el que os toca a vosotros, me toca a mí en la niña de los ojos, dice Dios. Todo esto es poco sabroso. Bien nos gustaría probar la solución de los liberales. Tapa, tapa, deja eso, todos somos iguales. El padre Membiel da por supuesto la solución de San Pablo, pero pone el acento más bien sobre la protervia de los judíos actuales, llegando a decir: por medio del dinero y la prensa, del comercio y la astucia, los judíos dominan actualmente a todos los pueblos cristianos. En la Argentina ciertamente dominan. No puedo ponerme a analizar el cómo. Ya lo hace Membiel y Mauricio Pinay y Pedro Virión y otros. A estos hay que juxtaponer la visión favorable, tal vez demasiado favorable, del chileno, argentino, navarro, semitófilo Lacunza. ¿Cómo vamos a hacer? Para defenderse de un enemigo hay que tener rabia, y para amar a un hermano hay que tener rabia. No hay que tener rabia. Así que nos piden una rabia no rabia, bien paradójica. Pero la idea de la cruz de someternos a los judíos es peor. Por esta excesiva inclinación de la cruz a los judíos, la Inquisición condenó el libro. Creyó el autor que el autor era un judío disfrazado de cristiano, cuando era al revés. Era un cristiano disfrazado de judío. Las otras razones que presumiblemente se tuvo para prohibirlo las da Menéndez y Pelayo como siguen. Primero, la demasiada ligereza y temeridad con que suele apartarse del común sentir de los expositores del Apocalipsis. Eso puede ser que no sea ligereza, sino talento y un nuevo punto de vista. Segunda, algunas sentencias raras y personales suyas de que apenas se encuentra vestigio en ningún otro escriturario, como la de que el anticristo no ha de ser una persona particular. Se encuentra en Clemente Alejandrino, en Ticonius, en el Abad Joaquín, en casi todos los exégetas protestantes, y otros. Y como la de la total prevaricación del Estado eclesiástico en los días del anticristo. Yo también creo eso, no de la totalidad, pero de la casi totalidad. Las durísimas y poco reverentes insinuaciones que hace acerca de Clemente XIV, el cual había suprimido la Compañía de Jesús. Estas insinuaciones son tan oscuras que no se entienden. Yo no las entendí, pero aun cuando se entiendan, hoy día no tienen ya importancia. Porque los historiadores han dicho que Clemente XIV cosas mucho peores que las que insinúa Lacunza en su libro. Cuarto, el peligro que hay siempre en tratar de tan altas cosas, de misterios y profecías, en lengua vulgar. Pero en tiempo de la Lacunza ya se hacía comúnmente. Bossuet, Juan de Mariana, todos los protestantes, etc. Porque estos reparos ya no tienen valor ninguno, y porque dice Menéndez y Pelayo, notables y ortodoxísimos teólogos ponen sobre sus cabezas el libro de Lacunza, como sagaz y penetrante expositor de las escrituras, estima que hay que sacarlo del índice. Pero no hay para qué hoy día, pues el índice ha sido suprimido. Pero no lo podrán leer lo mismo, porque el libro también ha sido suprimido por los argentinos devotos. Belgrano mandó toda la edición, 2.000 ejemplares, a Buenos Aires, dejando en Inglaterra tan pocos que hoy día son una curiosidad bibliográfica que cuesta 40 o 50 guineas el ejemplar, o sea, unos 44.944 pesos cada uno, 45.000 pesos cada uno, 50 guineas. Belgrano repartió la edición en parroquias, colegios y conventos, y los quemaron. Hará unos 20 años fui por casualidad al Colegio Salvador y allí estaban quemando pilas de Lacunza en un patio. Salvé este ejemplar, comprándoselo al padre Furlong por 5 pesos. No fue Furlong el bibliotecario el responsable de la quema, pues Furlong apreciaba a Lacunza, escribió sobre él, y además también los quemaron en el seminario. Debe ser probablemente una orden del provincial.
celosísimo varón que arrojó al fuego varios millones de pesos y un libro meritísimo cuando ya había sido sacado virtualmente del Index por Menéndez y Pelayo. De modo que es posible que en la Argentina haya poquísimos ejemplares. Hay uno en la Biblioteca Nacional, uno en el seminario y dos en el Colegio de Salvador. Por eso digo que los judíos argentinos que tienen mucha plata, según se cree, reeditaran el libro, pero a mí no me lo sacan por menos de 50 guineas. Y a lo mejor con las notas que le puse vale 60. Este libro es pesado y demasiado largo y prolijo, como dicen las normalistas. Lacunza no escribía bien, aunque leyéndolo da una impresión de grandeza y en algunos momentos un rasgo sublime, de inteligencia o de piedad. Lacunza era de gran piedad. El primero de sus biógrafos, el mallorquín Bestard, que era enemigo suyo, o adversario, porque escribió un libro refutándolo, cuenta que algunas noches pasaba 5 horas seguidas en oración, arrodillado y con la frente en el suelo. No sé cómo lo supo. Era muy pobre, sobrio, amable, limosnero, abnegado, muy buen sacerdote, amigo del silencio, el retiro y el estudio. Vivía con dinero que le mandaban de Chile y de la magra pensión que le pasaba el rey Carlos III, pues aún el pasmarote de Carlos III conservaba en parte el decoro de la gran monarquía española. Le mandaba una pequeña pensión a todos los jesuitas que él primero desterró de sus dominios y después consiguió que lo suprimieran como orden religiosa. Cuando el rey en 1799 autorizó a los jesuitas desterrados que regresaran a sus países y de Chile le mandaron 400 pesos para el regreso, era tarde. Lacunza murió poco después, del modo que he dicho. Él murió, lo encontraron muerto en un río que tiene poca agua para ahogar a un hombre, seguramente víctima de una apoplejía o de un ataque cardíaco. Se iba a lavar a ese río, al Santerno. Lacunza debe ser abreviado y podado. Eizaguirre, un párroco chileno, lo abrevió, lo tradujo al latín, fue a Roma y consiguió la aprobación eclesiástica. No sé cómo. Dios quiera no haya sido con coimas. Lo hizo imprimir lujosamente y mandó el libro Apocalipsios Commentarium Literae a Chile, donde está ahora en gran honor, más que el de Lacunza. Vale menos, pues por desgracia el párroco chileno le añadió cosas de su cosecha que son infelices. Se quiso meter a profeta y no lo era. El otro punto flaco de Lacunza es la simplonería con que describe la vida durante los 1000 años y sobre todo el final de ellos. En mitad del capítulo 20 del Apocalipsis hay una perícopa de 12 líneas del verso 7 al undécimo, no, de 5 líneas, que me impide a mí ser milenista. Simplemente no la puedo tragar y soy forzado a decir, no sé nada, no sacho niente. Y si no sé nada del medio, tampoco sé nada de los dos cabos. Me pliego a la observación de Menéndez Pelayo. Son dos opiniones libres en la iglesia, que cada uno abrace la que le acomoda, o ninguna, que es lo que yo hago. Pero de esto debo hablar largo en la clase final. En esta clase hablaremos, en la próxima, hablaremos del final del Apocalipsis, de las dos resurrecciones, del reino milenario y de la Jerusalén celestial, y un resumen de todas las otras. Nada más. Muchas gracias.